En una acción sin precedente, fueron asegurados más de 5.000 kilos de droga, así como cuatro residencias, las cuales fueron confiscadas por diversas agencias de Procuración de Justicia encabezadas por la DEA. Todo esto en la zona metropolitana de Houston y el este del estado de Texas. Sin embargo, el logro más importante de estas redadas fue la captura de los que se presume son cabecillas del cartel del Golfo. Los que se arrestaron hoy en día son cabecillas. Son cabecillas que da la droga, viene del cartel de México, cartel del Golfo, McAllen, el área de Beaumont, Houston, y de aquí la estaban mandando para ciudades como Atlanta, Chicago. Se arrestaron siete, se están buscando, yo creo que tres, cuatro más personas. Entre los arrestados, según la oficina del Procurador Federal de Justicia, Distrito Este de Texas, figuran los nombres de los mexicanos César Álvarez Barrera, Juan Javier Correa y Gerardo Treviño, quien según la DEA llevan casi dos décadas de traficar cocaína indiscriminadamente y sin consecuencias entre México y los Estados Unidos. Recently, the grand jury returned indictments against two significant organizations who had been distributing large quantities of cocaine, really with impunity for many, many years. In one instance, in the Treviño case, the guy had been distributing cocaine without consequence since 1995. Remarkable event, one that we're not happy about, but we're taking care of it now. Según el jefe de la DEA en Houston, estos arrestos son muestra de que está trabajando bien con las autoridades mexicanas. Que es que este flagelo está afectando al mundo. Ya todos los países están realizando que es un problema grande. La cooperación es bastante buena con México y estamos siguiendo y vamos a seguir trabajando con ellos. A los presuntos narcotraficantes arrestados se les confiscaron dos propiedades que exceden los 15 millones de dólares. Además de múltiples cargos federales en su contra, se busca que se les condene a pagar más de 40 millones de dólares cada uno y cumplan con condenas de cárcel de más de 50 años. Un golpe duro y directo para los carteles mexicanos que demuestran la cooperación entre los dos países, una cooperación sin precedentes. Reportando a la población de Beaumont, Texas, Francisco Villalobos, Noticiero Televisa.